Botero 90 años, obra viva. Será un programa especial dedicado al maestro Fernando Botero. Se trata de un conversatorio conducido por la directora del Museo de Antioquia y en el que amigos muy cercanos al artista compartirán sus experiencias y anécdotas. El 20 de julio no se lo podrá perder. Y con esta información nos despedimos de nuestra emisión central de Teleantioquia Noticias. Abrazo grande y conectado con toda nuestra programación. Un tributo a la vida y obra del maestro Fernando Botero, que fue grabado en el marco del cumpleaños número 90 del artista, es lo que verán los televidentes de Teleantioquia este 20 de julio en la noche. Y desde aquí, desde el museo, le decimos al maestro que un feliz cumpleaños y sobre todo muchísimas gracias. Yo creo entender que sus primeros pesos no serían muchos, los ganó en el colombiano. En este especial podremos escuchar la narración de hechos históricos y de anécdotas por parte de quienes estuvieron en muchos momentos de la vida de Botero. Son ellos Aníbal Gaviria, Juan Gómez Martínez, Zoraida Gaviria y Álvaro Estrada, quienes a través de la palabra recrearán aquellos momentos históricos. Aquí, más allá del reconocimiento y de sus méritos plásticos, veremos el artista famoso que hace gordos famosos y monumentales. Un Botero que exploró su estilo, sus intenciones y sus necesidades espirituales. Botero inventó nuevas formas de ver y hacer lo que nadie había hecho antes: sacar sus volúmenes de la pintura y llevarlos a la monumentalidad. Yo creo que una de las mejores bandejas paisas que me he comido en mi historia, en mi vida, me la comí precisamente con Claudia, mi señora, en una invitación del maestro. Este especial, llamado Botero 90 años, obra viva, usted podrá disfrutarlo el próximo miércoles 20 de julio, después del partido Colombia-Chile de la Copa América Femenina de Fútbol. Solo por Teleantioquia.